Hola, buenos días. Buen día, Laura. Querido doctor, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Que tengan un excelente día. Igual para usted, para todos, un gran saludo. ¿Cómo está el clima en Santa Cruz? Yo estoy en Camiri, doctora. Ah, en Camiri. ¿Cómo está el clima en Camiri? Bien, lindo, lindo. Fresquito, pero lindo. Bueno, Camiri tiene siempre un buen clima. Ahí está con su bebé. Ah, sí, es pues madrugadorita. Ay, la peque. ¿Usted cómo está, doctor? ¿Cómo está todo por Camiri? Aquí andamos bien, nomás seguimos con un riesgo alto. Tenemos 35 infectados confirmados. Uy. Seguimos con riesgo alto hasta el 30 de junio. Claro, ay, Dios mío. Sí, está en todo el país, está realmente muy difícil la situación. Sí. Ni Sí, modo, a la familia sobrellevar. bien, doctor. Sí, gracias a Dios, todo bien, vamos. Eso es lo importante. Encerrados nomás. Sí, no hay otra, hay que tomar nomás las medidas en lo posible. Por el lado más amable, como dice el chavo. Sí, exactamente. Entonces, esperando la clase, doctora. Permiso. Siga, querido doctor. Te vas a sentar entonces en el sillón. Vamos a esperar a empezar la clase. Gracias por enchufar.
Bueno, ya estamos entrando casi todos. Son las 7. Yo creo que podríamos ir empezando mientras damos además un repaso de lo que hemos visto y un mapa de navegación de lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, primero, buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para mí siempre es un gusto volver a encontrarme con ustedes por esta vía virtual. Esperemos que muy pronto ya nos volvamos a ver de manera personal. Pero mientras tanto, vamos a empezar por esta vía. Un saludo a todas. Es a Marco Antonio, a Ricardo, a Gloria, a Lola, a Sandra, a Jessica, a Marisol y a todas y todos que nos acompañan hoy. Está también nuestro querido doctor Roberto, que ya se siente un poco mejor, así que eso nos alegra muchísimo. Bueno. Entonces, ahora vamos a empezar nuestras clases y tenemos también a Wara, que va a ser Mami, una compañera más. ¿quién Bueno, vamos a repasar un Hola, poco. Marisa. Hola, hola. Vamos a Hola, repasar Marisa. un hola. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto ayer en las ideas fundamentales con las que hemos visto ayer y vamos a ver nuestro mapa de navegación de hoy. Entonces, ayer hemos visto que la idea fundamental de nuestro modelo no es la igualdad formal, sino es la igualdad sustantiva. Desde esta igualdad sustantiva, pues es que vamos a entender lo que es argumentar desde los enfoques. ¿Por qué? Porque los enfoques precisamente van a mirar las situaciones de asimetría, van a mirar la diversidad cultural y a partir de ello, pues nos van a permitir dar un resultado argumentativo en cualquier materia, siempre conforme y coherente con el bloque de constitucionalidad que ya lo hemos visto. Entonces, en nuestro mapa de navegación y un poco en el mapa de clases de hoy. Vamos a avanzar hasta más o menos las 8, 8 y media, 8 y cuarto antes de empezar este espacio dialógico. ¿Por qué? Porque hoy vamos a empezar a ver los cuatro enfoques y el fundamento constitucional de los cuatro enfoques desde nuestro modelo constitucional, desde la influencia del derecho internacional de los derechos humanos y desde esta visión de los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad y descolonización. Entonces, hoy vamos a desarrollar con mayor precisión cuál es el fundamento del Estado constitucional plurinacional de derechos y vamos a ver cómo este modelo va a tener un primer reflejo en los cuatro enfoques que va a ser un cambio también sustancial de la visión del Estado constitucional que si bien se enmarca en una aplicación directa de la Constitución, pero vamos a ver cómo en el Estado Constitucional Plurinacional de Derechos vamos a hacer énfasis concretamente en los enfoques, que es el tema central de este módulo. Entonces, como les decía ayer, tenemos cuatro enfoques esenciales. Cuatro. Primero, tenemos el enfoque diferencial. Desde el enfoque diferencial vamos a sustentar en este Estado constitucional plurinacional de derechos precisamente la protección reforzada a quiénes, a grupos de atención prioritaria, como por ejemplo niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, también personas
privadas de libertad. Vamos a ver que están en este grupo de atención prioritaria, migrantes y cualquier persona que en una situación particular puede estar en una situación de desventaja. Entonces, por eso lo primero que hacemos no es ver desde la venda de la diosa Temis, sino lo primero que hacemos es ver el enfoque diferencial. Cuando veamos, por ejemplo, ya les he mandado ayer la sistematización de las sentencias de género, la próxima semana vamos a abordar cada una de ellas, pero no podemos abordar las sentencias, por ejemplo, de género o las de protección en temas de niñez y adolescencia si no entendemos bien todo el alcance y el fundamento constitucional de los enfoques. Entonces, desde esta visión, por eso es que tenemos este primer enfoque, que es el enfoque diferencial. Luego tenemos otro enfoque que es esencial porque es el enfoque de género. Y el enfoque de género precisamente va a partir de un concepto esencial que además ya fue desarrollado en una sentencia que ayer ya la vimos y la vamos a ir viendo con mayor detalle en estos días, que es la sentencia Campo Algodonero versus México. ¿Por qué nace el enfoque de género? Porque existe una trilogía, primero, entre un patrón estructural de discriminación, una discriminación que nace precisamente por relaciones de asimetría de poder, relaciones de subordinación basadas en el género. Entonces, a partir de ello, pues no podemos ver el ejercicio de los derechos desde la igualdad formal, sino más bien debemos identificarlos desde la asimetría. Y por eso es que el enfoque de género es un método del derecho, es un método del derecho para las autoridades jurisdiccionales, es un método del derecho para las autoridades fiscales. Precisamente en el tema de género y cuando hablamos del acceso a la justicia, es un método del derecho precisamente para superar las barreras al acceso a la justicia, para asegurar una igualdad no formal, sino una igualdad material. Entonces, por eso es que desde el enfoque de género vamos a empezar a desarrollar qué es el deber de la debida diligencia, por qué existe una inversión de la carga de la prueba, por qué hablamos de, primero, el valor de la declaración de la víctima. ¿Por qué hablamos del concepto de presunción de veracidad en etapa preparatoria? Entonces, todos estos elementos surgen y porque además ayer veíamos, por ejemplo, cómo aplicamos la ley 348 de manera específica, cómo debemos dar la lectura del Código de Procedimiento Penal, pero con enfoque de género, es decir, no desde las reglas de la igualdad formal, sino desde la protección reforzada. Veíamos la suspensión condicional, la prohibición de suspensión condicional de la pena en temas de violencia de género. Veíamos la naturaleza de las sanciones alternas contenidas en el artículo 76 de la ley 348. Entonces, veíamos criterios especiales en género que tienen un fundamento, enfoque de género, que es un método del derecho precisamente destinado a superar estas asimetrías de poder. Entonces, y que basadas en el tema de género. La próxima semana tengo un capítulo específico con ustedes de género. Vamos a entender por qué hablamos de género, cuál es la diferencia entre el género, el sexo asignado al nacer. Vamos a ver el tema de la identidad de género, la orientación sexual, todos los criterios que además desde el derecho internacional son criterios prohibidos de discriminación y cómo a partir de estos criterios también el derecho internacional de los derechos humanos y nuestro modelo que tiene una influencia importante del derecho internacional de los derechos humanos va a utilizar este concepto del enfoque de género.
género. Entonces, por eso, hasta este momento, al igual que el enfoque diferencial, el enfoque de género es un método del derecho. Luego, hoy también vamos a abordar un tema esencial, además para entender nuestro modelo constitucional, que es el enfoque de interculturalidad. Si somos un Estado plurinacional, si además a partir de esta plurinacionalidad tenemos un pluralismo jurídico de tipo igualitario, como vamos a ir viendo, entonces es evidente que también tenemos que tener un enfoque de interculturalidad. Y les voy a ir brindando algunas sentencias bellísimas en las cuales vamos a ver cómo el Tribunal Constitucional ha aplicado precisamente este criterio de interculturalidad, este enfoque de interculturalidad, y precisamente ha materializado el bloque, pero no desde el principio de universalidad, sino en un contexto de una labor de traducción y entendimiento en este sistema plural de fuentes jurídicas. Entonces, por eso es que nuestro tercer enfoque que estamos manejando es el enfoque de interculturalidad. Y finalmente, tenemos otro enfoque esencial en la administración de justicia, que es el enfoque de interseccionalidad. Cuando hablamos del enfoque de interseccionalidad, pues vemos que los jueces, desde esta premisa de quitemos la venda a la diosa Temis, desde esta lógica de no debemos interpretar los derechos desde la igualdad formal, sino desde la igualdad, o por lo menos consolidar la igualdad sustantiva, pues tenemos un método que se llama el enfoque de interseccionalidad. Este enfoque de interseccionalidad, como lo vamos a ver enseguida, porque vamos a ir detallando cada uno de estos enfoques, tiene fundamento, por ejemplo, en una sentencia preciosa del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 349/2018-S2. Pero esencialmente, el enfoque de interseccionalidad primero surge, ayer veíamos que Bolivia forma parte del sistema interamericano y forma parte del sistema universal, y que los estándares de ambos sistemas componen el bloque de constitucionalidad boliviano. Entonces, el enfoque de interseccionalidad primero fue desarrollado por el Comité de la CEDAW en la Observación General 33, vinculada al acceso a la justicia, que ayer también ya veíamos. Pero además, antes de el Tribunal Constitucional Boliviano, en el sistema interamericano empezó a desarrollarse el enfoque de interseccionalidad. ¿Cuál es el objetivo del enfoque de interseccionalidad? El objetivo es precisamente mirar desde el caso concreto las situaciones múltiples de discriminación, las situaciones múltiples precisamente de asimetría. ¿Por qué? Porque cuando vayamos como jueces a dar, hemos dicho, podemos alejarnos de la norma, podemos flexibilizar presupuestos procesales, vamos a ver en las acciones tutelares cómo podemos hacer reconducciones procesales, flexibilizar causales de improcedencia arreglada como el plazo de caducidad en el caso concreto. Pues toda esta labor debe partir de una primera visión, que es el enfoque de interseccionalidad, que además va a identificar las situaciones múltiples y nos va a ayudar a entender muchos elementos importantes. Y en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, el enfoque de interseccionalidad nace en un caso también muy famoso. Después del caso Campo Algodonero versus México, tenemos otro caso muy famoso, que es el caso Inés Ortega Fernández versus México. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció precisamente el enfoque de interseccionalidad. Eso quiere decir, ¿qué pasó en este caso? En el caso que les cuento, pues Inés era una mujer
indígena. Miren que ya estamos viendo dos criterios, mujer en un patrón estructural de discriminación, pero además era mujer indígena y además ella vivía en una zona que estaba militarizada en el área rural en México. Entonces, Inés Fernández Ortega, pues lo que sucede es que fue víctima de violencia sexual precisamente por las Fuerzas Armadas, por el Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano entró en su domicilio, fue víctima de violencia sexual en presencia de sus hijos. Cuando Inés Fernández, mujer indígena, además en una zona precisamente militarizada, donde además existían profundas relaciones de hegemonía, de dominación, de poder por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, pues cuando hizo la denuncia, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes saben que el delito de violencia sexual, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un delito que no es un delito gráfico. No van a encontrar pruebas documentales, no van a encontrar pruebas testificales en muchos casos. Entonces, claro, cuando Inés Fernández Ortega quiso denunciar este tema a las autoridades públicas, pues, ¿qué pasó? Solamente tenía el tema de su declaración. Además, imagínense llegar desde el área rural hasta un lugar donde además cumplan todos los protocolos médicos, por ejemplo, para obtener otro tipo de pruebas, pues fue absolutamente difícil para esta mujer indígena. Entonces, cuando se aperturó el proceso penal, primero por todos los obstáculos en la recolección probatoria, pues el proceso penal no concluyó con una sanción por precisamente los obstáculos que tuvo esta mujer indígena en el acceso a la justicia. Entonces, la Corte Interamericana, en este caso, por primera vez empezó a desarrollar el enfoque de interseccionalidad. Y desde el enfoque de interseccionalidad llegó a un estándar importantísimo sobre el valor de la declaración de la víctima en delitos de violencia en razón de género y en particular en delitos de violencia sexual. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? Primero miró precisamente los obstáculos múltiples, mujer, indígena, víctima de violencia sexual en una zona militarizada, además estigmatizada por la propia comunidad. Entonces, es obvio que esta mujer no va a tener todos los elementos para la reflexión probatoria. Por eso es que desde el deber de la debida diligencia que ya se había consagrado en el caso Campo Algodonero versus México, se invierte el enfoque de género, implica mirar no desde la igualdad, sino más bien desde la asimetría. Por eso es que el deber de la debida diligencia implica invertir la carga de la prueba. ¿Quién debe hacer la recolección probatoria en violencia en razón de género? No la víctima jamás, sino debe hacer la recolección probatoria el Ministerio Público. Pero además, no es solo suficiente que el ministerio haga la recolección probatoria, porque a veces el Ministerio Público, como en este caso, tan formalista, que además exigía alguna otra prueba más. Entonces, Inés Fernández Ortega solamente tenía su declaración. Entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana de aplicando este enfoque de interseccionalidad? Dijo, ¿cómo le vamos a pedir que además en su denuncia presente prueba, presente los certificados médicos? O sea, es una situación, además, esta mujer está en una situación de alta vulnerabilidad, además por factores múltiples de discriminación que la ponen en una situación de absoluta desventaja. Entonces, fue en este caso en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que pues la declaración de la víctima es el elemento suficiente. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público
admita la denuncia y de oficio inicie la investigación y sea el Ministerio Público el que genere la recolección probatoria, porque la mujer no tiene la carga de la prueba. Entonces, vean, todo esto nace de esta visión del enfoque de interseccionalidad. Y posteriormente, en el caso J versus Perú, pues la Corte Interamericana estableció otro principio esencial también en el marco de este enfoque de interseccionalidad, que es el principio, ya configuró el principio de presunción de veracidad en etapa probatoria, precisamente a partir de la declaración de la víctima. Y entonces, por eso ayer les mostraba, por ejemplo, la sentencia, la 353-2018-S2, que la tienen en la sistematización de jurisprudencia, en la cual van a establecer que a partir de esta presunción, por ejemplo, este va a ser el análisis para probar para el tema de la probabilidad de autoría en delitos de violencia en razón de género. ¿Por qué? Por supuesto, este criterio no va a ser aplicable en otro tipo de delitos, por ejemplo, en una falsedad material, en un delito de corrupción, no. Pero este enfoque de género, el interseccional especialmente, tiene gran relevancia en temas de violencia en razón de género. Entonces, vean cómo además vamos viendo las diferencias, es decir, no todos los derechos no pueden ser interpretados y tampoco el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho civil, el derecho de las familias, no puede ser interpretado desde una visión de la igualdad formal, porque realmente no todos somos iguales y por eso es que enseguida vamos a ver el artículo 14. Todo esto que les digo tiene fundamento en nuestro modelo constitucional, en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. Entonces, la primera idea es que la argumentación jurídica en un Estado constitucional plurinacional de derechos tiene que partir de qué concepto. Primero, en argumentación jurídica tenemos que identificar en estos pasos esenciales como jueces, tenemos que identificar el problema o los problemas jurídicos que plantea el caso concreto. Luego de ello, tenemos que ver si el caso es, si estamos frente a un caso fácil o frente a un caso difícil. Pero para determinar primero esto, la primera luz antes de empezar a argumentar, porque no vamos a argumentar desde la igualdad formal, la primera luz es utilizar el primer lente que nos tenemos que poner, es el lente del enfoque de género, el enfoque de diferencial, el enfoque de interculturalidad y el enfoque interseccional. Entonces, desde esta visión, pues si tenemos un problema, por ejemplo, a nivel de un presupuesto de orden procesal, vamos a ver si desde el caso concreto lo podemos flexibilizar para dar igualdad material. Vamos a ver si vamos a aplicar el principio de verdad material más allá de la verdad formal. Entonces, vean que también ir, incluso como les decía desde el primer día en las reflexiones, ir más allá de la ley como jueces pueden, claro, pero esta no es una labor arbitraria, sino más bien el fundamento constitucional para ir más allá de la ley, para interpretar la ley e incluso la propia Constitución, como en un ejemplo que les voy a poner enseguida, es no solamente no partimos de la igualdad formal, porque si ustedes flexibilizan presupuestos, dan favorabilidad en una situación, por ejemplo, en un proceso civil, en el cual las partes estén en igualdad, no existe una situación de asimetría, entonces lo que va a pasar más bien es que van a dar un trato diferenciado arbitrario. Entonces vean, por eso es que todos los principios que enseguida vamos a ver que están en nuestra Constitución y que son el fundamento de estos enfoques, que son métodos del derecho, pues los vamos a encontrar en la Constitución y siempre partimos de la desigualdad. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que apaguemos los micrófonos para que así podamos escucharnos todos sin interferencia.
Buen día, doctora. Buen día. Hola, querido doctor. Gusto en saludarle. Para mí el También gusto. No, no sé usted le si da tiene, tiempo. querido doctor, no sé si tiene una pregunta, querido doctor. No, doctorita, muchas gracias. Perdone, disculpe, le quería saludar solamente. Oh, no, un gusto, querido doctor. Siempre es un placer saludarlo. Espero que se encuentre muy bien. Sí, gracias, Bueno, doctorita. para usted las gracias. Bueno, entonces sigamos. Y hemos visto entonces un panorama general de los cuatro enfoques. Vamos a ver ahora el fundamento constitucional de los cuatro enfoques y realmente ahora sí vamos a entrar al corazón de la argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica tiene sustento en la Constitución boliviana, en esa Constitución democrática. Entonces, cuando ustedes argumenten y puedan interpretar la ley, pues vamos a ver que enseguida vamos a ver que esta facultad de interpretación está consagrada en la Constitución boliviana. Y, por ejemplo, el prevaricato no se va a dar por incumplir el tenor literal de la ley, sino por no cumplir con estos criterios que enseguida los vamos a ver, que son las llamadas pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. Entonces, créanme que este es el corazón de la argumentación jurídica. Lo que les decía desde el primer momento. El abogado o abogada constitucionalista o en la teoría jurídica, el jurista o la jurista, ya no es aquel que sabe de memoria las reglas de la ley, porque ya hemos visto que tenemos un bloque de constitucionalidad y además tenemos un rasgo axiológico, sino que el abogado o la abogada jurista, el juez, el servidor público es aquel que argumenta y que interpreta. Por eso es que los capítulos esenciales del derecho constitucional y de la teoría jurídica son dos: la argumentación jurídica y también la interpretación constitucional, que va a implicar precisamente mirar al derecho, pero mirar al derecho no con un solo ojo, sino con los dos ojos, pero especialmente dar una conformidad del orden interno con el bloque de constitucionalidad, que como hemos dicho, tiene dos pilares esenciales: la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y toda esta visión del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, esencialmente, el juez tiene que someterse a estas pautas constitucionalizadas de interpretación. Y cuando mañana vamos a ver la acción de amparo y la acción de libertad. Y vamos a ir viendo los criterios de orden procesal constitucional, pero destinados precisamente a materializar estos enfoques. Entonces, vamos a ver cómo se flexibiliza, vamos a ser también muy críticos con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y siempre nos vamos a enmarcar a este concepto. Por eso les pongo que este es el concepto corazón de nuestro modelo constitucional. Entonces, desde este modelo constitucional, desde esta visión del Estado constitucional plurinacional de derechos, vamos a ir viendo las pautas más importantes que están en la Constitución y que nos van a ayudar precisamente a nuestra labor de argumentación como jueces con las perspectivas, con los enfoques que estamos trabajando. Les voy a poner primero en el chat el catálogo de los mandatos constitucionales que son denominadas las pautas constitucionalizadas de interpretación. Y luego las vamos a ir desarrollando una por una, porque cuando mañana veamos la jurisprudencia constitucional, reitero, y la próxima semana nos enfoquemos al tema de ver todas las sentencias que se ha señalado bajo el estándar más alto en temas de género, pues vamos a ver que vamos a justificar y sustentar todas estas decisiones y también la crítica desde estas pautas constitucionalizadas de interpretación. Entonces, en el modelo
constitucional boliviano, la primera pauta, que además va a ser el fundamento cuando hablamos de juzgamiento con perspectiva de género, cuando hablamos de protección reforzada para el Estado, cuando hablamos de igualdad sustantiva y no formal, tenemos una primera pauta con la cual vamos a trabajar. Pero además, estas pautas que vamos a ver van a ser el fundamento de un tema que lo vamos a abordar muchísimo en estas clases, que es el test de razonabilidad. Por ejemplo, mañana vamos a ver el capítulo de el amparo constitucional contra decisiones judiciales. Y vamos a ver que el amparo de ninguna manera puede sustituir a una decisión judicial ordinaria, porque es un mecanismo de control tutelar. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, se configura el debido proceso sustantivo a la de el principio de razonabilidad. Entonces, vamos a ver cómo vamos a cuestionar el tema de la decisión judicial. Primero en argumentación a partir del test de razonabilidad. Y también vamos a ver mañana cómo vamos a entrar en el amparo constitucional al tema de valoración de la prueba, pero no como jueces de segunda instancia, sino a partir del principio de razonabilidad, de proporcionalidad y de objetividad. Y el de razonabilidad, el test de razonabilidad tiene sustento en el caso boliviano, en el modelo boliviano, en estas pautas constitucionalizadas de interpretación. Entonces, para que una sentencia sea razonable, contenga el enfoque de género, interseccional, diferencial, etcétera, y no sea arbitraria, la primera mirada la vamos a poner en el artículo 14, parágrafo 2 de la Constitución. Luego, la otra pauta constitucionalizada está en el artículo 410 de la Constitución. Luego, en todo el fundamento que estamos viendo, vamos a ver un artículo esencial, que es el artículo 13, parágrafo primero. Aquí vamos a ver el principio de progresividad, el principio de prohibición de regresividad, el principio de interdependencia, el principio del iura novit curia, el principio de prevalencia, justicia material. Vamos a ver cómo están inmersos en este mandato de la Constitución. Luego vamos a ver otra pauta constitucionalizada de interpretación esencial en nuestro modelo, que está en el artículo 13, parágrafo cuarto de la Constitución. También vamos a ver otro artículo que es esencial para entender nuestro modelo constitucional, la argumentación jurídica, que además, reitero, les va a servir en cualquier tipo de materia penal, civil, familiar, etcétera, que es el artículo 109, parágrafo primero de la Constitución. Luego, aparte del artículo 109, parágrafo primero, vamos a ver otro artículo esencial, que es el artículo 256 de la Constitución. Entonces, para que una decisión sea razonada, razonable y coherente con el bloque, pues debe considerar todos estos elementos. De lo contrario, estamos incurriendo en lo que es la arbitrariedad, y un Estado constitucional plurinacional de derecho no puede ingresar en la arbitrariedad. Entonces, vamos a ver ahora que para casos complejos sí tenemos un modelo argumentativo, pero este modelo argumentativo no es arbitrario, sino que va a tener muros de contención en estas pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, que a su vez le van a dar razonabilidad a las decisiones judiciales, a los actos administrativos y también a los actos legislativos. Cuando veíamos, por ejemplo, la sentencia 84-2017, que ya la habíamos analizado con el doctor Rubén Martínez Dalmao, además, desde la óptica de teoría constitucional que nos expresaba el doctor Rubén Martínez Dalmao, y esa teoría además está respaldada, ¿por qué? Con estas pautas, ¿por qué?
porque la sentencia, por ejemplo, 84-2017, analizada desde las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos que nos da nuestra propia Constitución, es pues evidentemente una decisión que implica un ejercicio de control de convencionalidad viciado. ¿Por qué? Porque cuando ejercemos control de convencionalidad, vamos a ver cómo el control de convencionalidad está dado en estas pautas de constitucionalizadas de interpretación, pero tenemos que dar pues situaciones de asimetría y por eso ahora nos vamos a preguntar, ¿a quién damos favorabilidad? Entonces, nunca podemos interpretar o dar favorabilidad o ejercer control de favorabilidad, por ejemplo, para las cláusulas orgánicas de la Constitución y las cláusulas restrictivas que puedan generar concentración de poder. Y desde ese punto sí que hay una autorrestricción para el Tribunal Constitucional que no puede utilizar, o sea, su decisión favorable no tendría sustento en las pautas constitucionalizadas de interpretación y por ende sería absolutamente arbitraria. Entonces, por eso les digo que cualquier tipo de decisión judicial del Tribunal Constitucional, etcétera, tienen que tener sustento. La base de la argumentación jurídica en Bolivia está en estas pautas que son mandatos constitucionales, que a su vez las vamos a complementar con dos disposiciones importantísimas en el sistema interamericano, que es el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y otro específico que vamos a ver ahora, que es el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos es precisamente la fuente constitucional del principio del pro persona, ya no es pro homine, porque el pro homine tiene un sesgo de género. Entonces, es pro persona, aquí hablamos del pro libertad, vamos a hablar del pro accione o del principio de prevalencia de la justicia material. Entonces, mañana cuando veamos el amparo, por ejemplo, y cuando veamos desde estos enfoques que sí podría en casos concretos flexibilizarse, por ejemplo, el plazo de caducidad, vamos a ver que esta no es una decisión arbitraria, no es decir, ah, en todos los casos voy a flexibilizar el plazo de caducidad, no, sino que es desde el caso concreto y que el proaccione no solo ahora tiene ya estándares más altos en el Tribunal Constitucional, como vamos a ver, sino que tiene fundamento en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, miren que desde la teoría ya sabemos que son los enfoques, pero ahora vamos a ver que los enfoques también tienen respaldo en la Constitución y que esta Constitución plasma en esa coexistencia de reglas, principios y valores, pero además desde una visión plurinacional, pues sí tenemos un modelo que va a coexistir. Primero, en los casos fáciles, en los cuales el método de la subsunción no genere ningún problema con el bloque de constitucionalidad, persisten las reglas jurídicas. En cambio, cuando exista un conflicto con el bloque de constitucionalidad, ahí sí entramos al modelo argumentativo. Y en el modelo argumentativo nos deberemos regir a las pautas partiendo de los enfoques. Pero además, en los casos difíciles, vamos a tener dos tipos de problemas jurídicos que tenemos que identificar como jueces. El primer problema jurídico va a estar vinculado a este concepto que es la aplicación directa y preferente del estándar más alto. Y la segunda, el segundo problema jurídico en estos casos difíciles, además ya desde el enfoque, no mirados desde la igualdad formal, sino desde la igualdad jurídica, tenemos otro tema que está vinculado precisamente a la ponderación de derechos. Ambos
casos van a estar guiados por las pautas constitucionalizadas de interpretación. ¿Cuándo tengo un problema de aplicación directa y preferente del derecho? Cuando tengo una colisión entre norma interna o que la norma interna sea más restrictiva que la norma de derecho internacional de los derechos humanos, que la, primero que la Constitución o que el Tratado Internacional referente a derechos humanos o el estándar que forme parte del bloque de constitucionalidad. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es la sentencia 19/2018-S2. Esta sentencia también la han visto con la doctora Sauma. En esta sentencia, pues es una sentencia fundadora de línea porque es la primera vez que el Tribunal Constitucional ejerce control de convencionalidad y aplica toda la doctrina de reparación integral de daños, que hoy también la vamos a ver en este curso a la luz de los enfoques. Entonces, a partir de esto, ¿cuál era el problema jurídico que planteaba el caso concreto? El problema era el artículo 39 del Código Procesal Constitucional. Ese artículo que establecía, cuando se concede la tutela en una acción tutelar, pues en etapa de ejecución de fallos, este artículo utiliza el concepto de indicios de responsabilidad civil, indicios de responsabilidad penal, y utiliza un tema de un criterio de calificación de daños vinculada a calificación material, que a la sentencia 19/2018-S2 fue entendida por uniformemente por el Tribunal de los 10 años, por el Tribunal de Transición y por el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta ese momento como un tema de pago de costas procesales. Al final se entendía que el daño tenía que ir, o sea, se veía la reparación de daños desde una visión netamente patrimonialista y se entendía que se tenía que ir a la vía civil como si estuviéramos hablando de daño contractual o de daño extracontractual por hecho ilícito desde el Código Civil. No, aquí estamos hablando de reparación por vulneración de derechos. Entonces, era evidente que la norma interna y además la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional era absolutamente incompleta e incompatible ¿con qué? Con toda la doctrina de reparación integral de daños que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que desde la sentencia 110/2010-R forma parte del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, este era un típico caso de antinomia. ¿Qué hizo el control de el Tribunal Constitucional? Ejerció control de convencionalidad. El método del control de convencionalidad no es la subsunción. El método del control de convencionalidad es la aplicación directa y preferente del estándar más alto que va a estar respaldado en las pautas constitucionalizadas de interpretación que enseguida las vamos a ver. Entonces, ustedes como jueces, cuando tengan un problema de norma interna con un estándar internacional más alto, ¿qué tienen que hacer? El método es el de la aplicación directa y preferente del estándar más alto, pero el estándar más alto siempre tiene que ser el más favorable y ahí nos vamos a preguntar, ¿favorable a quién? Entonces, por eso es que la justificación tiene que ir en base a las pautas constitucionalizadas de interpretación, como en la 84. Utilizaron el método de, o sea, identificaron como una supuesta antinomia, una supuesta contradicción entre la norma constitucional y los estándares de la Corte Interamericana en el tema del ejercicio de derechos políticos. Entonces, aplicaron el método utilizaron el método de aplicación directa y preferente. Pero aquí la pregunta es, ¿más favorable a quién? Y entonces, ¿cuándo aplicamos el más favorable a quién? Cuando vemos una situación de
Asimetría. ¿Por qué? Porque cuando vemos, por ejemplo, en el caso de la reparación integral de daños, más favorable a quién, a la persona a la cual se le haya vulnerado un derecho y es esencial su reparación. Entonces, por supuesto, aquí la no reparación implica incumplimiento de obligaciones internacionales, pero además la vulneración de derechos ya no hace que estemos en una situación de simetría. Pero ¿cómo podemos aplicar un estándar más alto para cualquier, y esto no solo se aplica a la sentencia 87, 84, sino a todas las posteriores y todas las que puedan venir, porque jamás se puede ejercer control de convencionalidad, especialmente, por ejemplo, en temas de la parte orgánica de la Constitución, porque la parte orgánica de la Constitución también está destinada a limitar al poder. Entonces, cuando hablamos de poder, no se puede dar interpretaciones que sean contrarias a la cláusula democrática, porque la cláusula democrática tiende a limitar el poder y por lo tanto la favorabilidad no puede ser una herramienta para concentrar el poder. ¿Por qué? Porque la favorabilidad es una herramienta, tiene un fundamento constitucional. El fundamento de la favorabilidad es lograr no la igualdad formal, sino la igualdad sustantiva. Lo mismo en relaciones, por eso les ponía el ejemplo, en un contrato, por ejemplo, de obra en materia civil. O sea, no pueden dar interpretaciones favorables si es que ven que las relaciones son simétricas. ¿Cuándo dan interpretaciones favorables? Por eso se pone en el lente del enfoque, cuando hay relaciones de asimetría. Ese es el sustento, por eso es que nuestro modelo constitucional se basa no en la igualdad formal, sino en la igualdad material. Y por eso es que entonces la aplicación directa y preferente siempre tiende, el objetivo de aplicar directamente y de manera preferente el estándar más alto es consolidar la favorabilidad. Pero no nos olvidemos que el sustento constitucional de la favorabilidad es la igualdad sustantiva. Si doy favorabilidad en una relación de asimetría, de simetría, donde no hay esa diferencia estructural, ¿qué doy más bien? Brindo un trato diferenciado, arbitrario, contrario más bien al artículo 14, parágrafo 2. Entonces, desde ese punto, esa decisión no tiene razonabilidad y por ende es arbitraria. Entonces, vean que el primer problema está en el tema de el método del control de convencionalidad, que puede ser un primer problema jurídico. Pero también los jueces pueden tener otro tipo de problemas. Uno de ellos puede ser el tema de la colisión de derechos. Entonces, aquí no es un problema de la norma, sino es un problema de la colisión de derechos en casos concretos. Les ponía el ejemplo de la asistencia familiar. O sea, la norma establece, el Código de las Familias establece que si no se paga la asistencia familiar, que es un deber que deben cumplir los padres, que además tiene fundamento desde la Convención de Derechos del Niño, que establece que las niñas, niños, adolescentes no son objeto de protección, sino son titulares de derecho. A partir de esta visión, pues obviamente los niños tienen una protección reforzada desde el enfoque diferencial. Pero ¿qué pasa? Como el caso que les contaba, por ejemplo, el establecer una privación arbitraria de temporal de libertad por 6 meses a una madre que está con un bebé en brazos y que va a dar a luz privada de libertad por asistencia familiar. Entonces, no es un caso fácil que se subsane con la subsunción del hecho a la ley y el juez no puede decir, ah, es que la ley dice, sí, la ley dice, para todos los casos sí, pero hay casos, vean, por eso es que no todos somos iguales, hay casos en los cuales el aplicar la regla puede generar una colisión de derechos. Entonces, en colisión de derechos, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene que ponderar. Y entonces, esa ponderación puede significar ir más allá de la regla, sí, pero esa ponderación para que sea conforme con el bloque de constitucionalidad y vean cuál es el método de la ponderación siempre va a ir de la mano del test de proporcionalidad. O sea, no puede haber ponderación sin test de proporcionalidad, porque todos los derechos, como vamos a ver enseguida, tienen la misma jerarquía. ¿Puedo hacer prevalecer uno?
Sí, pero tengo que tratar de limitar lo menos posible el otro y tengo que justificar y tengo que asumir medidas. Este es el activismo judicial desde los derechos humanos. No puedo hacer prevalecer un derecho y anular el otro. Esa lógica es absolutamente contraria a un Estado constitucional plurinacional de derechos. Por eso es que tengo que ponderar y esa ponderación será siempre sometida al test de proporcionalidad y nuevamente el test de proporcionalidad, como vamos a ver, tendrá sustento en las pautas constitucionalizadas de interpretación. Entonces, hasta aquí vamos viendo nuestros peldaños ya en argumentación jurídica. Por eso hemos empezado con el concepto del bloque de constitucionalidad y del modelo de Estado constitucional plurinacional de derecho, nuestra primera idea. Nuestra segunda idea, ayer hemos empezado a ver cómo en el caso boliviano no sustentamos una igualdad formal, sino una igualdad material. Entonces, desde esta igualdad material, hoy hemos entrado a los enfoques. Que es que además estos enfoques, no solo es el caso del diseño boliviano, ha tenido también una progresividad en el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso ayer les decía, el sistema universal, por ejemplo, está conformada primero por la Declaración Universal de Derechos Humanos, luego viene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y después del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, viene precisamente los enfoques, la Convención de Derechos del Niño, que cambia sustancialmente la visión desde un enfoque diferencial. Y, por ejemplo, la Convención, desde el mandato del artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, se cambia la postura y las niñas, niños, adolescentes hasta los 18 años no son objeto de protección, son titulares de derechos. Miren cómo este enfoque diferencial desde el sistema universal llega al caso boliviano. Ustedes saben que antes del código niña, niño, adolescente teníamos el código del menor. El código del menor precisamente tiene, el código del menor tiene una visión en virtud de la cual las niñas, niños, adolescentes, pues eran objeto de protección. En cambio, desde el código niña, niño, adolescente, y a partir de la Convención de Derechos del Niño, pues desde esta visión ya los niños no son objeto de protección, son titulares de derecho. Por eso en un proceso familiar o en cualquier otro proceso debe aplicarse el principio de autonomía, de la autonomía progresiva de la voluntad. Antes de tomarse una decisión, siempre deben ser escuchados. Y este principio, ya lo habíamos visto las anteriores clases, está muy bien desarrollado en la opinión consultiva 17/02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que plantea este enfoque diferencial. Entonces, vean cómo en el derecho internacional de los derechos humanos viene precisamente también esta visión de los enfoques. Lo mismo en el sistema universal, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Vean la Declaración de Naciones Unidas, Derechos de Pueblos Indígenas, que ya aplica un enfoque de interculturalidad. Y lo mismo en el sistema interamericano. Entonces, este criterio de los enfoques, este criterio de la igualdad sustantiva, tiene también un avance en el derecho internacional de los derechos humanos y, por supuesto, llega a una visión del modelo constitucional y se enraiza en lo que ahora estamos viendo, las pautas constitucionalizadas de interpretación. Y Silvia tiene una pregunta. Lo que yo les voy a pedir, voy a terminar, denme estos 20 minutos más para terminar de ordenar todas las ideas, para terminar las pautas constitucionalizadas de interpretación y con mucho gusto, pues terminando todo este esquema para que también la argumentación y la respuesta a sus preguntas quede clara, pues vamos a terminar de armar todos estos elementos y con mucho gusto, querida Silvia, vuelvo a su pregunta, denme unos minutitos, por favor. Entonces, desde esa lógica,
siguiendo nuestras ideas, hemos empezado en los enfoques. Y los enfoques van a tener sustento en esto que ahora estamos viendo, que son las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. Y vamos a ir viendo, entonces ahora vamos a ver nuestra primera pauta constitucionalizada de interpretación, que está justamente en el artículo 14, parágrafo segundo de la Constitución. El artículo 14, parágrafo segundo, es el fundamento constitucional de el enfoque diferencial, el enfoque de género, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque el artículo 14, parágrafo segundo, contiene dos cláusulas importantes, además esenciales a un Estado constitucional plurinacional de derechos, en armonía con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, que es la cláusula de igualdad material, pero además la cláusula de igualdad material va a ir siempre de la mano con lo que se llama la cláusula de prohibición de discriminación. Y es que toda la construcción de los derechos en el derecho internacional de los derechos humanos tienen tres pilares esenciales. El primer pilar puede ser precisamente, debe ser el de la dignidad de las personas. A partir de la dignidad de las personas, que en la evolución del derecho internacional también se extiende a la dignidad de las colectividades, como por ejemplo los pueblos indígenas, este primer pilar también va a ir de la mano del segundo pilar, que está vinculado a la igualdad sustantiva. ¿Cuándo vamos a tener igualdad sustantiva? Cuando es, por eso es que la igualdad sustantiva siempre la vamos a identificar de la mano de la cláusula de prohibición de discriminación que está en el artículo 14, parágrafo segundo. ¿Alguien puede, no sé si tienen a mano Constitución? Vamos a ir viendo esta cláusula y vamos a identificar los dos elementos que desde los enfoques nos van a ayudar a entender esto que estamos desarrollando y esta visión de la igualdad sustantiva. No sé quién quiere leernos el 14, parágrafo 2 de la Constitución, por favor. Buenos días, doctora. Hola, querido doctor. Lo leo, doctora, lo leo. Artículo 14, parágrafo segundo. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Mire, vamos a ir por partes analizando este artículo. Utiliza el concepto del ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. ¿A qué igualdad nos referimos? No la igualdad formal, sino la igualdad material. Primer elemento. Segundo elemento del artículo que hemos leído, y muchas gracias, querido doctor Manuel, el segundo elemento que podemos encontrar de esta disposición es que es un catálogo abierto. Los criterios prohibidos de discriminación o categorías sospechosas, como enseguida vamos a explicar, no son una lista cerrada, sino son un catálogo abierto. Y estos criterios, desde el enfoque, los enfoques que hemos visto, deben ser considerados por todas las autoridades, jueces ordinarios, Tribunal Constitucional, vocales de las salas constitucionales,
servidoras y servidores públicos. Entonces, este es un mandato porque es un mandato, una pauta constitucionalizada estructural desde nuestro modelo constitucional. Y por eso cuando les digo, cuando aplicamos control de convencionalidad, por ejemplo, yo les digo, ¿favorable a quién? Pues por eso es que estamos partiendo del artículo 14.2 y toda esta visión de la cláusula de no discriminación. Porque la cláusula de no discriminación va a tener una mirada en dos brazos esenciales con los cuales vamos a trabajar y cuando entendamos toda esta visión nos va a ser mucho más fácil entender el sustento y por eso después vamos a entrar a cada una de las sentencias de género, pero con todas estas herramientas teóricas. Entonces, el 14 parágrafo segundo de la Constitución pues nos va a ayudar a ver el primer tema. El primer tema es precisamente los grupos de atención prioritaria. Grupos de atención prioritaria. Pero además, el 14 parágrafo 2 contiene otro elemento esencial y por eso vamos a vincular aquí el 14 parágrafo 2 de la Constitución boliviana con dos disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también va a contener los criterios prohibidos de discriminación, aunque vamos a ver que nuestra Constitución es incluso mucho más amplia, y lo vamos a vincular con otro artículo esencial que tenemos que manejar en argumentación jurídica, que es el 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que les decía, el 29 es el principio de la pauta del pro persona, ya no hablamos del pro homine porque tiene sesgo de género, sino del pro persona, y a partir del pro persona, pues desde esta lógica empezamos a ver el pro libertad, el pro accione o ese principio de prevalencia y la justicia material, en virtud del cual hay casos en los cuales, más allá de los ritualismos extremos, debemos hacer prevalecer la justicia material. Eso va a implicar, en ciertos casos, flexibilizar formalismos. Entonces, vean cómo el 14 parágrafo 2 de la Constitución va a estar íntimamente vinculado a qué? Al artículo 29 y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces, aquí viene otro concepto muy desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, este criterio está muy bien desarrollado en un caso muy famoso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Karen Atala Rifo versus Chile. Entonces, aquí se empieza a desarrollar este concepto y después, mucho mejor desarrollado, en la opinión consultiva 24/2017, que desarrolla el tema de la identidad de género y la protección jurídica a parejas del mismo sexo. Entonces, vamos a ver cómo estos temas tienen un avance en el derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces, el segundo concepto, entonces, desde toda esta lógica, es lo que se llama los criterios prohibidos de discriminación, ahí se los pongo en el chat, que también han sido llamados por el derecho internacional de los derechos humanos, miren el concepto que se utiliza, como categorías sospechosas. ¿Vean? Criterios prohibidos de discriminación y categorías sospechosas. Entonces, vean cómo desde esta lógica, ¿por qué hablamos de categorías sospechosas o criterios prohibidos de discriminación? Porque desde el derecho internacional de los derechos humanos se presume que el Estado, a través de leyes, a través de políticas públicas o a través de su jurisprudencia, va a generar tratos diferenciados arbitrarios por las condiciones descritas en este catálogo abierto. Entonces, quien tiene la carga argumentativa, por ejemplo, en vía internacional, es el Estado, y por eso es que el Estado, a través de, por ejemplo,
ejemplo, los jueces, cuando estemos dentro de un grupo o un criterio prohibido de discriminación en argumentación jurídica, luz roja. Y eso quiere decir que tenemos que ponernos los lentes del enfoque y debemos justificar siempre la razonabilidad de nuestra decisión desde las pautas constitucionalizadas de interpretación. Entonces, vean cómo la igualdad formal va a tener sustento, la igualdad material, perdón, en la Constitución, va a tener sustento en el artículo 14, parágrafo segundo, bajo este concepto de la cláusula de no discriminación. Y miren cómo se configura la cláusula de no discriminación. Esto también quiero resaltar con ustedes. Desde los derechos, ¿cuándo existe discriminación? Desde los derechos. Cuando exista, primer requisito, un trato diferenciado. Un trato diferenciado arbitrario. ¿Basado en qué? Basado en cualquiera de los criterios prohibidos de discriminación. Que tengan una finalidad, el de limitar o suprimir el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, no formal, sino en condiciones de igualdad sustantiva. Vean, esta ha sido la lógica de la igualdad, además desde una evolución también del derecho internacional de los derechos humanos. Reitero, trato diferenciado arbitrario. ¿Basado en qué? En cualquier categoría. Por ejemplo, enseguida vamos a ver el tema de la orientación sexual. Que tenga como finalidad limitar o suprimir el ejercicio de derechos desde la igualdad no formal, sino desde la igualdad sustantiva. ¿Sí? Entonces, cuando estamos, les decía que como jueces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema jurídico que plantea el caso para luego ver si estamos frente a un caso fácil o si estamos frente a un caso difícil, pero además si estamos frente a un criterio prohibido de discriminación o frente a un grupo de atención prioritaria, porque si estamos frente a un grupo de atención prioritaria o un criterio prohibido de discriminación, lucecita roja en argumentación jurídica. Mi resultado interpretativo debo someter a las pautas constitucionalizadas de interpretación y debo utilizar el lente de los enfoques que estamos viendo. Les voy a poner un ejemplo para que sigamos analizando desde el artículo 14 y cómo vamos a ir fundamentando desde las otras pautas, porque el 14 va a articular todas las otras pautas constitucionalizadas de interpretación. Ustedes son jueces en materia familiar y yo acudo ante ustedes y les digo que de acuerdo al 215 del Código de las Familias, en relación a mi pareja, me den la asistencia familiar porque estoy en situación de enfermedad. Hasta ese punto no habría ningún problema, ¿no es cierto? Porque efectivamente el Código de las Familias consagra el deber de asistencia familiar, incluso cuando ha habido ruptura del matrimonio o de la unión conyugal libre, y el deber de la asistencia familiar, uno de los supuestos es en casos en los cuales la persona esté en situación de enfermedad. Entonces, pero yo les pido que me den asistencia familiar en relación a mi pareja del mismo sexo. Entonces, ahí ustedes me dirán, no, pero la Constitución establece, la constitucionaliza el matrimonio y la unión conyugal libre, pero bajo un criterio que está en el 63, que es hombre-mujer, es decir, los efectos personales y los efectos patrimoniales bajo este concepto de una unión heterosexual. Entonces, me podrían decir, una opción sería que me digan, no le puedo dar la asistencia familiar, espere la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros como jueces solamente protegemos a parejas heterosexuales. Entonces ahí vean que el problema jurídico que plantea el caso ya está vinculado a un criterio prohibido de discriminación, que es la orientación sexual. Entonces, no se olviden que la discriminación parte de trato diferenciado
arbitrario basado en una condición o establecida en estas cláusulas y que impliquen supresión o limitación de los derechos. Bien, entonces, esa decisión puede ser una decisión, pero la otra puede ser que exactamente, John, el caso Colombia, que enseguida lo voy a tocar, Duque versus Colombia. Entonces, la otra solución, estamos en plantear el caso en una típica contradicción de norma interna, entre ellas la constitucional, un artículo de la Constitución, porque también tenemos el artículo 14 que estamos viendo ahora desde los enfoques. Entonces, tenemos una norma constitucional, bueno, y el Código de las Familias, que además entran en manifiesta contradicción, ¿con qué? Con estándares internacionales del bloque de constitucionalidad. Por eso es tan importante haber introducido, como lo hizo la sentencia 110/2010-R, introducir los estándares internacionales en el bloque de constitucionalidad. Y ahora vamos a ir viendo cómo ha tenido un avance y cómo el Estado boliviano, desde estas pautas constitucionalizadas y de esta protección reforzada, porque además estamos en categorías sospechosas, que además nos hace ver estos temas con una protección reforzada por, desde un enfoque diferencial por las situaciones de asimetría, es decir, las personas LGBTI históricamente discriminadas, entonces, no solo por los jueces, sino también por las leyes. Entonces, vean cómo aquí también, miren cómo los derechos humanos no son solo, no van a hacer valer solo los derechos de las mayorías consagradas en las leyes emitidas por sus órganos legislativos que plantean representaciones mayoritarias, sino que los derechos fundamentales también van a mirar y el juez en realidad va a ser garante no solo de aquellos que tengan mayoría en los órganos legislativos, sino también de aquellos que no tengan una mayoría, una representación mayoritaria y por lo tanto sus derechos no están protegidos ni en la Constitución ni en la ley, como es el caso de la protección de las personas LGBTI. Entonces, eso no quiere decir que no, el Estado les deba desconocer sus derechos, sino más bien todo lo contrario, los debe proteger porque no estamos mirando desde la formalidad, la igualdad formal, sino el juez tiene que asegurar la igualdad material y la orientación sexual, como hemos visto, está en una categoría sospechosa. Entonces, vean que aquí el problema jurídico es que tenemos una protección constitucional para el matrimonio en base a, y para la unión conyugal libre, en base a la heterosexualidad. Es decir, por ejemplo, una pareja enferma, una persona enferma, si es heterosexual, puede pedir a su expareja asistencia familiar. No, pero si es lesbiana. O si es gay, no, porque el 63 de la Constitución es claro, no. Y entonces por eso usamos el concepto del bloque de constitucionalidad, porque cuando estamos en orientación sexual hemos visto que desde el 14 parágrafo 2, la orientación sexual es un criterio prohibido de discriminación. Y entonces estamos no frente a un caso fácil, porque si yo aplico la subsunción al 63 y desde el 63 interpreto el Código de las Familias, pues el Estado boliviano va a incurrir en responsabilidad internacional y además aquí vemos como la venda de la diosa Temis absolutamente puesta y que no me precisamente todos estos criterios prohibidos de discriminación y las situaciones de asimetría. Entonces, miren cómo el tema de orientación sexual ha tenido una progresividad en el derecho internacional de los derechos humanos. Primero, tenemos un caso muy lindo que fue el caso Karen Atala Rifo y Niñas versus Chile. Este fue un caso precioso porque además fue un quiebre también en el sistema interamericano, ¿no? Porque en este
este caso, por primera vez, Karen Atala Rifo era además una jueza, y les voy a contar muy rápido la historia por razones de tiempo, pero es importante siempre ir graficando todo esto desde historias reales, ¿no? Karen Atala Rifo era una jueza chilena, que además primero tenía a su pareja, tenía tres niñas con su pareja, luego se divorcian y ella tiene la custodia de las niñas. Entonces, ella además decide vivir con su pareja del mismo sexo y el ex esposo inmediatamente inicia la acción legal precisamente para revocarle la custodia. En primera instancia se rechaza, es confirmada también en apelación y la Corte Suprema chilena, esa corte tan conservadora que siempre va a virar, o por lo menos en este caso desde la igualdad formal y además a partir de estereotipos, de prejuicios, todo este tema lo vamos a ver en la próxima clase, pues a partir de eso utiliza el principio del interés superior de la niña, niño, adolescente en abstracto y bajo concepciones prejuiciosas entiende que una pareja lesbiana puede ser una influencia contraria al interés superior de la niña, niño, adolescente. Pero además decía que, miren, esta decisión es absolutamente arbitraria a las pautas constitucionales de interpretación que después va a ser analizada por la Corte en los términos que les voy a contar enseguida. Pero además les decía que Karen Atala Rifo era jueza. ¿Por qué es tan importante? Miren los prejuicios de la sociedad y vean por qué es tan importante empezar a hablar del modelo no desde la igualdad formal, sino desde la igualdad material. Y entonces, su órgano disciplinario que se equipara al Consejo de la Magistratura en el caso boliviano, le inicia además un proceso disciplinario por haber, claro, este fue un caso muy, muy controvertido, muy mediático, entonces le inician un proceso disciplinario por haber afectado, imagínense, la imagen del Poder Judicial chileno. Entonces, este caso llega al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte establece la responsabilidad internacional de Chile, establece la reparación integral de daños. Claro, lo que pasa es que este caso tuvo más de 8 años de mora. Entonces, cuando ya llegó a la Corte Interamericana, las niñas ya no eran niñas y ya se había materializado esa separación con su madre desde concepciones basadas en igualdad formal, pero además desde criterios discriminatorios, ¿no? Entonces, pero en este caso se generaron estándares internacionales. Dos de ellos son muy importantes resaltarlos. Primero, la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual. Los estados no pueden, están obligados a garantizar los derechos y deben omitir cualquier interpretación, ya sea en ley, en la jurisprudencia, en políticas públicas, que implique un trato diferenciado arbitrario basado en orientación sexual. Pero además, en este caso, se genera el principio de objetividad. Y aquí es un tema muy importante para los jueces, porque desde el caso Karen Atala Rifo versus Chile, los jueces no son objetores de conciencia. O sea, pueden estar o no pueden estar de acuerdo. Eso es un tema personal. Pero cuando son jueces, los jueces son garantes ¿de qué? Garantes de derechos fundamentales y los deben proteger en el marco ¿de qué? De la igualdad no formal, sino la igualdad sustantiva. Entonces, vean que ya tenemos un avance en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Luego viene otro avance importantísimo, que es precisamente el caso que nos decía John, el caso Duque versus Colombia. Duque era una persona gay que tenía su pareja y su pareja falleció. Entonces pide al Estado colombiano la renta de viudez. ¿Y qué le dice el Estado colombiano? Le dice, no, nuestra normativa no contempla a las parejas lesbianas o gays porque este concepto del derecho a la renta de viudez se aplica entre matrimonios heterosexuales. Entonces, el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana nuevamente ratifica que los estados no pueden ampararse en su normativa interna para desconocer los derechos de personas y brindarles
tratos diferenciados, arbitrarios, por basados en orientación sexual. Y en este caso, ya se establece que cuando hay una contradicción de norma interna, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene que ejercer control de convencionalidad. ¿Ya? Y luego tenemos un avance más, que es el peldaño. Y enseguida, Jessica, voy a responder a todas las preguntas. Por favor, les pido un poquito de tiempo, ya termino con esto. Y entonces, viene un avance más, la opinión consultiva 24-2017. Y aquí, este es otro ejemplo para que vean que los tratados internacionales en derechos humanos no son instrumentos estáticos, sino son instrumentos vivientes a partir de la interpretación de los, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué, sobre qué versa la opinión consultiva 24-2017? Sobre dos temas esenciales, sobre identidad de género y protección jurídica a parejas del mismo sexo. No utiliza el concepto de matrimonio ni de unión conyugal libre, no, sino desde la garantía de prohibición de discriminación, este criterio prohibido de discriminación que está en el artículo 14, parágrafo segundo de la Constitución. Entonces, vean cómo desde este supuesto la Corte ha establecido que se debe dar un trato basado en la igualdad sustantiva y se proscribe todo trato diferenciado por orientación sexual. Y en esta opinión consultiva establece que estos dos derechos forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por el Estado boliviano. Entonces, claro, si leen la convención en su tenor, en ninguna parte van a encontrar identidad de género, protección jurídica a parejas del mismo sexo. De hecho, ni siquiera su artículo 1.1 utiliza la categoría orientación sexual, pero sí es un catálogo abierto. Entonces vean que por eso la sentencia 110 con la cual hemos empezado esta clase establecía que los estándares forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces véanlo de esta manera, tenemos un artículo de la Constitución y tenemos estándares internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, pero que además deben ser cumplidos por el Estado boliviano, porque el Estado boliviano debe cumplir sus obligaciones de acuerdo a la Pacta Sunt Servanda de buena fe. Y la buena fe no se limita a la, por ejemplo, a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino a todas las interpretaciones que haya desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a este instrumento internacional. Entonces, ¿cuál es el caso? Miren que en el problema jurídico para el juez, juez ordinario, lucecita roja, señor juez, un momento, estamos dentro de criterios prohibidos de discriminación. No es tan fácil que usted aplique la subsunción, incluso se ampare en la Constitución, porque eso implicaría que todo, además que la propia Constitución consagra el artículo 14, parágrafo segundo. Entonces, eso implica que hay que brindar una interpretación sistémica. Y esta es otra pauta de interpretación muy bien desarrollada en otra opinión consultiva bellísima de la Corte Interamericana, que es la 23, quebrado también 2017. El 2017 ha sido un año de muy buena interpretación de la Corte Interamericana en su rol interpretativo, porque aquí esta opinión consultiva versa sobre medio ambiente y derechos humanos. Entonces, ahí se establece este otro criterio de interpretación sistémica. Entonces, tiene que hacer el juez, tiene que dar una interpretación sistémica, porque además debe dar una coherencia, no solo al Código de las Familias, sino a la propia disposición constitucional al 63 con el bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese juez? Además, desde este enfoque diferencial, porque obviamente las parejas gays, lesbianas, han sido históricamente discriminadas. Entonces, un trato diferenciado parte, pues, de que también las relaciones sociales han sido asimétricas, y eso se refleja en las leyes, en el propio proceso constituyente boliviano. Entonces, por supuesto, el enfoque diferencial va a hacer que el Estado le deba una protección reforzada. ¿A partir de qué? De la interpretación del juez. ¿Qué tiene que hacer el juez?
el juez tiene que aplicar, este es un típico caso de una norma interna con una norma internacional. ¿Qué tiene que utilizar? El método de aplicación directa y preferente. ¿Preferente para quién? Para este grupo que está dentro de, vean, el 14 trabaja dos temas, grupos de atención prioritaria o criterios prohibidos de discriminación. Entonces, vean cómo entonces la favorabilidad pues va a ir a criterios prohibidos de discriminación. ¿Por qué? Porque su fundamento constitucional va a ser la igualdad sustantiva. Entonces, como hay situaciones de asimetría, la aplicación directa tiene que ser para brindar la igualdad material y para evitar que en este caso mi persona que les ha pedido asistencia familiar por mi situación de enfermedad en relación a mi pareja del mismo sexo, pues no sufra de un trato diferenciado por orientación sexual que limite mis derechos. Entonces vean cómo el 14 parágrafo 2, la fuente constitucional de los enfoques y también la fuente de esta argumentación. Entonces, cuando apliquen directamente la opinión consultiva 24-2017, invoquen en su argumentación Duque versus Colombia, Karen Atala Rifo y Niñas versus Chile, todas las reglas de Yogyakarta en el sistema universal, etcétera. Entonces, ¿ese juez de familia está cometiendo prevaricato? No, más bien está consagrando y su decisión va a someterse a criterios de razonabilidad. ¿Va a ser coherente con el artículo 14? Sí. ¿Va a ser coherente con el 410? Por supuesto, porque los estándares forman parte del bloque. ¿Va a ser coherente con el 13.1? Claro, porque el 13.1 plasma, como vamos a ver mañana, el principio de progresividad y prohibición de regresividad. Más bien, miren, más bien, si tomo una decisión contraria como juez, aunque diga que la Constitución lo dice, esa decisión no pasa pues ni el primer filtro del test de razonabilidad. Sería contraria al 14.2, al 410, al 13.1, al 13.4 que me dice ejercicio de control de convencionalidad, al 109 aplicación directa de derechos y al 256 favorabilidad. ¿Favorabilidad para quién? Para un criterio prohibido de discriminación, además, en un contexto de asimetría. En cambio, una decisión contraria, aunque el juez diga la Constitución dice, pues no contiene ningún criterio de razonabilidad. Entonces, cuando planteen el amparo constitucional, vamos a ver cómo el amparo constitucional será planteado contra sentencia judicial, si se agota la vía con todo este tema, pero además, como estamos en grupo de atención prioritaria, incluso mañana vamos a ver que podría activarse de manera directa, porque no necesita, además, obviamente, hasta que vaya a discutirse en todo un proceso, esa persona puede perder la vida y necesita la asistencia familiar. Entonces, este es un caso en el cual mañana vamos a ver cómo puede flexibilizar las causales de improcedencia arreglada del amparo constitucional. Y entonces, va a tener sustento, ¿cómo voy a plantear mi amparo constitucional? Lo voy a plantear desde el debido proceso sustantivo que plantea precisamente las sentencias razonables y las sentencias proporcionales. Entonces, a veces el invocar por sí misma la Constitución o la favorabilidad no necesariamente es favorable. En materia penal, mañana que vayamos viendo las acciones tutelares, les voy a contar algunas sentencias de las que forman las páginas negras de la historia jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en las cuales se invoca la favorabilidad, pero en realidad es absolutamente desfavorable porque el criterio no con estas pautas. Entonces, la reflexión académica también desde este curso es que el Tribunal Constitucional en sus sentencias relevantes y también los jueces tienen que justificar sus decisiones ¿en qué? En las pautas constitucionalizadas de interpretación. Y este es el límite del prevaricato. O sea, el prevaricato no es incumplimiento de la ley, sino es incumplimiento de la justificación desde estas pautas, porque estas pautas están en la Constitución, son mandatos constitucionales, y estas pautas parten de mirar al derecho no desde la igualdad formal, sino desde la igualdad material. Entonces, vean cómo el artículo
14, parágrafo 2, va a ir articulando todas las demás pautas que por razones de tiempo ya no las voy a explicar hoy día, pero mañana, cuando empecemos nuestra clase, vamos a terminar estas pautas constitucionalizadas y desde estas pautas constitucionalizadas, mañana, primero vamos a entrar al amparo constitucional, pero vamos a ver el amparo constitucional con enfoque de género, con enfoque interseccional, con enfoque diferencial y con enfoque de interculturalidad. Entonces, por razones de tiempo, ya son las 8:30. Y ahora sí, me voy a dar estos minutos para poder responder las preguntas. Si alguien quiere participar también de manera verbal, pues los micrófonos están activados y para mí es siempre un gusto escucharlos. Pero vamos a la pregunta de Silvia. Silvia nos dice, ¿podría darnos un ejemplo de asimetría que podría haber en un proceso civil? Claro. Por ejemplo, ustedes saben que tienen que cumplir con el recurso de apelación, una sentencia en proceso civil, ordinario, por cualquier tema. Entonces, puede ser que esa persona, ustedes saben que tienen plazos para cumplir con el recurso de apelación contra una decisión. Y justo cuando se notifica esa sentencia, que además este criterio, por ejemplo, ya ha sido visibilizado por el Código Procesal Civil vigente y que va a tener fundamento en este criterio de la asimetría. Entonces, por ejemplo, esa persona sufre un accidente gravísimo o alguien de su familia sufre un accidente gravísimo. Entonces, o sea, es una situación particular que puede colocarlo en asimetría. ¿Podremos, en este caso, flexibilizar los plazos procesales? Sí, pero no en todos. Tendremos que justificar y la carga argumentativa será ¿de quién? De la autoridad jurisdiccional, que mire desde la asimetría y que entienda que para dar igualdad sustantiva tengo que hacer una flexibilización, tengo que interpretar favorablemente y podrá utilizar el proaccione. Mañana tenemos una clase específica del proaccione y vamos a ver que el proaccione o el principio de prevalencia de la justicia material, hay casos en los cuales más allá de la forma hay que flexibilizarla para que prevalezca la justicia material, pero en el caso concreto y con la carga argumentativa. Mañana les voy a contar un caso dramático que llegó al Tribunal Constitucional en materia penal en la sentencia 700-2010-R, que concluyó con 2 votos disidentes. Y aquí empezó a debatirse el tema de la flexibilización desde estos enfoques en el Tribunal Constitucional. Y si bien en este caso dramático que mañana les voy a contar en materia penal, terminó el caso con 2 votos disidentes, los votos disidentes en el futuro pueden llegar a ser precedente en vigor. Y eso es lo que pasó en el tema del proaccione. Y el proaccione, que mañana lo vamos a ver con mayor detalle, no es solo para procesos de amparo constitucional o acciones de libertad, es para cualquier otro proceso que establezca esta visión de asimetría y que puede implicar la flexibilización, porque el proaccione es un principio de rango constitucional que tiene sustento en el 13.1 de la Constitución, que mañana vamos a ver, y en el 29 de la Convención. Y entonces ustedes me dirán, ¿y puede hacer eso el juez? Claro, pero no en todos los casos. En el caso concreto, con el enfoque diferencial, con el enfoque de interseccionalidad, siempre y cuando justifique en el caso concreto, porque de lo contrario estaría sí incurriendo en prevaricato, pero además estaría dando una visión diferenciada, un trato diferenciado arbitrario. Entonces, la respuesta a Silvia es que sí se puede en todos los ejemplos que se nos pueda imaginar cuando en el caso concreto existe una situación de asimetría que implica que precisamente brindar una flexibilización. Puede brindarse flexibilizaciones, por ejemplo, en adultos mayores, un caso que llegó mañana, vamos a ver un caso en el cual se aplica la verdad material y se flexibiliza incluso la tasa legal en materia civil. Entonces, en este caso, por ejemplo, era una persona adulta mayor, en la cual no estaba pues en una situación de simetría, además, para hacer la defensa, por ejemplo, un tema de un proceso de usucapión. ¿Por qué?
Porque estaba pues en desventaja material. Entonces, ese es un típico caso, por ejemplo, un proceso de usucapión en relación a una persona adulta mayor que va a tener muchos obstáculos, especialmente para el acceso a la justicia. En esos casos hay asimetrías en procesos civiles que deben flexibilizarse. O el concepto de cómo vamos a interpretar la usucapión cuando el titular de un bien es un niño o una niña o un adolescente, estará en igualdad material para computar, como en todos los casos, por ejemplo, el plazo de los 10 años de la usucapión extraordinaria o decenal. No, ¿verdad? Entonces, ahí como jueces tenemos que ponernos el lente de género. Entonces, esos son muchos ejemplos y vean cómo este tema de interpretación no es solo para materia constitucional en acciones tutelares, porque los jueces en todas las materias son los primeros garantes. Y vean cómo el caso, desde esta argumentación, ya no estamos empezando a discutir en términos de abstracción, siempre desde el caso concreto, el control de convencionalidad, la aplicación directa preferente o la ponderación siempre es al caso concreto. Por lo tanto, no podemos dar tampoco respuestas generales, sino utilizar las pautas constitucionalizadas que generarán la argumentación en el caso concreto. Vean entonces que para el juez el desafío no es solo saber de memoria la ley, porque el juez no está sometido solo a la ley, sino debe darle a la ley un sentido conforme al bloque, y el primer punto es partir de que esa administración de justicia debe empezar por los enfoques, el enfoque de género, el enfoque diferencial, el enfoque intercultural y el enfoque interseccional. Estos enfoques los vamos a ir aplicando mañana cuando veamos las acciones tutelares y cómo vamos a flexibilizar y cómo vamos a interpretar temas de orden procesal constitucional y también temas de orden sustantivo. Bien. Jessica nos hace otra pregunta. En el supuesto que un trans hubiese realizado todo el trámite correspondiente para el cambio de nombre, es decir, que es mujer legalmente y quiere contraer matrimonio, pero ante una oposición en la ceremonia, el oficial de registro civil remite dicha oposición ante el juez de familia. ¿Cómo se resolvería el caso considerando que la Constitución establece que el matrimonio se contrae entre hombre y mujer? No especifica si es legalmente o biológicamente. En ese entendido, ¿estaría legalizado implícitamente el matrimonio entre personas? ¡Qué buena pregunta, querida Jessica! Y lamentablemente ha tenido una respuesta absolutamente contraria, primero por el Tribunal Constitucional, pero contraria a todos los estándares internacionales. Primero, debo aclarar para responder esta pregunta que vamos a utilizar el primer concepto LGBTI. Desde la opinión consultiva, la respuesta, además contundente a la pregunta, está en la opinión consultiva 24/2017 y en otra sentencia constitucional muy importante que ha modulado la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, que es la sentencia 19/2018-S2. En ese sentido, tenemos las personas trans que pueden ser transexuales o transgénero, y las vamos a ver a las personas trans desde un derecho fundamental que es el derecho a la identidad de género. ¿Quiénes son las personas transgénero? Son aquellas, y aquí les voy a volver a detallar este tema más adelante, pero ya me adelanto, en una diferencia entre lo que es el género, lo que es el sexo y lo que es el sexo asignado al nacer. O sea, tenemos que tener claro esos tres conceptos. El género es una construcción cultural. Son los roles que la sociedad le asigna a los hombres, a las mujeres, además en sociedades profundamente asimétricas, y que a partir de ello se generan prejuicios, estereotipos y emergen situaciones de discriminación y por ende de violencia, como vamos a ver de este tema con mayor claridad. Bien, un tema de género, los roles, por ejemplo, así, los que todos incurrimos, bueno, todos, casi todos. Yo con mis niños he tratado de no hacer esto, pero por ejemplo, cuando nace una niña, ¿qué color de ropa le ponemos? Rosada, ¿no es cierto? Al niño se le... ¿Qué regalos le damos a la niña? Muñequitas, la cocinita, ¿no es cierto? Y al niño,
la pelota, los autitos, o sea, estamos empezando a estructurar sus roles, eso es implícitamente, ¿no es cierto? O sea, la mujer en el trabajo del hogar, la buena mamá, la que debe cuidar a los hijos, el hombre, el rol del protector, esa es la sociedad latinoamericana, ¿no? Entonces, desde esta construcción, el género, entonces, es una construcción social y cultural, ¿sí? En cambio, el sexo es una cuestión biológica, ¿no? Está basada, por ejemplo, por los órganos sexuales que van a diferenciar este sistema binario sexo-género, basado binario porque hombre o mujer. Pero además tenemos el concepto del sexo asignado al nacer. Cuando un bebé nace, de acuerdo a sus órganos sexuales, le asignamos el sexo masculino o el sexo femenino. Pero esa persona puede además tener una identidad de género. Entonces, ¿cuándo hablamos de identidad de género? Hablamos de identidad de género cuando precisamente una persona no se identifica con el sexo que le asignaron al nacer y más bien se identifica con otro género. Es decir, puede ser que al nacer le hayan asignado el sexo masculino, le hayan señalado que es Juan Pérez, pero con el pasar del tiempo, en el ejercicio de su derecho de identidad de género, puede que esa persona no se identifique como Juan Pérez, sino como Juan Ana Pérez. Entonces, las personas transgénero son aquellas cuya identificación no corresponde al sexo que se le han asignado al nacer, pero que no se someten a ninguna cirugía ni a ningún procedimiento quirúrgico para cambiar su sexo biológico. En cambio, las personas transexuales son aquellas que en el ejercicio de su derecho a la identidad de género, pues su identidad no coincide con el sexo asignado al nacer, pero que sí se someten a tratamientos quirúrgicos para el cambio de sexo. Entonces, ambas personas entramos dentro de lo que es la identidad de género. Y la identidad de género, y vean aquí por eso la respuesta, les decía, contundente, es la opinión consultiva 24-2017. Y desde esta opinión consultiva 24-2017, la identidad de género es un derecho reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Más allá de lo que digan los estados, tienen que cumplir de buena fe, porque además esto ha implicado un avance en el derecho internacional de los derechos humanos, y por eso es que esta opinión consultiva, estos estándares, forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano. Entonces, en el ejemplo que nos da Jessica, esa persona es una persona que ejerce su identidad de género. Puede ser una persona transgénero o puede ser una persona transexual. El oficial de diligencias, vamos por puntos. Primero, claro, puede decir, no, es que el 63 de la Constitución, tiene que haber una reforma constitucional. Y entonces, cuando veamos la doctrina del control convencionalidad, vamos a ver que tenemos dos casos importantísimos en la doctrina. Bueno, primero este empieza con el caso Almonacid Arellano versus Chile, en el cual la Corte dice a los estados que no pueden ampararse en su normativa interna para desconocer sus obligaciones internacionales, porque eso implica actuar de mala fe, y deben actuar siempre a la luz del principio de la pacta sunt servanda, o sea que si han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, deben cumplirla no solo en su tenor literal, sino en toda la progresividad que se pueda generar. No se olviden que Bolivia ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y además la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no puede desligarse de los avances. Pero además, en Almonacid Arellano versus Chile, la Corte establece que los jueces deben ser los que ejerzan control de convencionalidad, deben darle el efecto útil a la convención y por ende deben aplicar de manera directa y preferente el estándar
que se ha generado de manera favorable y progresiva. Luego tenemos otro segundo caso, que es trabajadores cesados del Congreso versus Perú. En este caso, la Corte Interamericana dijo que el control de convencionalidad debe ser ejercido de oficio. Y eso, el fundamento es que en derechos fundamentales ya no rige el principio dispositivo, ¿no? Como en materia civil, el juez solo puede hacer lo que las partes le digan. No, en derechos fundamentales rige el principio del iura novit curia. Por lo tanto, el control de convencionalidad es de oficio. Y el tercer caso se da a partir de dos entendimientos muy importantes. Cabrera García versus México, que el año 2011 generó toda una reforma constitucional sobre el control de convencionalidad en México, y luego Gelman versus Uruguay. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Y este estándar forma parte del bloque de constitucionalidad boliviano. Dijo que servidor, no solo los jueces y no solo los jueces ordinarios, sino todo servidor debe ejercer control de convencionalidad. Es decir, tiene una norma interna y un estándar, debe aplicar de manera directa y favorable. Entonces, ¿qué debería hacer el oficial de diligencias? Es un servidor público. Al amparo de Gelman versus Uruguay, de Cabrera García versus México, con todo el fundamento de Almonacid Arellano versus Chile y el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, pero además al amparo de los artículos 14, parágrafo 2, 13, 1, 13, 4, 109, parágrafo primero de la Constitución 256, y con el respaldo de la sentencia 19/2018, la sentencia 19/2018 modula, es decir, amplía el entendimiento de la sentencia 2233/2013, que desarrolló este tema que ya lo han visto con la doctora Sauma, que es la doctrina del estándar más alto. El juez está vinculado primero en las sentencias del Tribunal Constitucional al entendimiento más favorable, aunque no sea el último, porque el fundamento de derechos es el principio de favorabilidad y de progresividad. Pero la sentencia 19/2018-S2 moduló la 2233, es decir, amplió este entendimiento y estableció que el estándar más alto no necesariamente está en un entendimiento del Tribunal Constitucional, sino en cualquier estándar que emerja del sistema interamericano, del sistema universal. Entonces, aquí ustedes me dirán, claro, pero el Tribunal Constitucional, ya se acuerdan que justamente un diputado chuquisaqueño, lamentablemente, ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la ley de identidad de género, y el Tribunal Constitucional, de manera flagrantemente contradictoria a la opinión consultiva 24/2017, establece que justamente este criterio, ¿no?, era la inconstitucionalidad del artículo 11, precisamente para que no puedan ejercer, por ejemplo, las personas en base a su identidad de género, los otros derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el matrimonio. O sea que el tribunal, en esta decisión que es absolutamente arbitraria, igual que la 84, o sea, tiene un tema de sesgo, un ejercicio de control de convencionalidad sesgado. Entonces, esta decisión aparentemente no permitiría. Sin embargo, la sentencia 19/2018-S2, en coherencia con el bloque de constitucionalidad, con el control de convencionalidad y con las pautas constitucionalizadas, dicen, señores jueces, señores servidores públicos, si tienen un estándar internacional, aunque sea del Tribunal Constitucional, y tienen un estándar más alto, en el caso concreto, la opinión consultiva 24/2017, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ejercer control de convencionalidad. Y si el oficial no ejerció control de convencionalidad, que debió hacerlo, ¿quién debe ejercer control de convencionalidad? El juez. Porque de lo contrario, agotada la vía interna, porque la identidad de género no es una opción, la identidad de género es un derecho, reconocido ahora que forma parte por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y desde esta lógica es de aplicación directa. Claro,
todo esto va a generar una revolución, por supuesto, una revolución jurídica, porque implica pensar no desde la ley, ni siquiera desde los estándares del Tribunal Constitucional. Por eso hablamos de bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad, la influencia del derecho internacional, de los derechos humanos y todo lo demás. Pero este caso, no, imagínense el revuelo que se causó en Colombia, por ejemplo, en este caso que John ya nos mencionaba y que lo veíamos, el caso Duque versus Colombia, ¿no es cierto? Cuando una persona lesbiana gay pide la renta de viudez. O sea, son temas que siempre van a generar revuelo, pero que hay que responder desde la ley interpretada en conformidad al bloque de constitucionalidad, porque desde ese concepto tenemos precisamente que cumplir las obligaciones de buena fe. Ricardo nos dice... ¿Puede orientarme en el caso Durant Ugarte? Bueno, ya estoy en las 9:05. Yo le pido, por favor, que este caso y las otras preguntas, porque ya se ve, pasa el tiempo. Mañana voy a empezar, porque además mañana tenemos una larga jornada, mañana voy a empezar con estas preguntas. Las voy a citar ahora y mañana nos vamos a tomar unos pequeños minutos porque realmente ya no puedo abusar más de su tiempo. La otra pregunta que la vamos a responder mañana tempranito es, tengo una duda, ¿cuál sería la diferencia entre enfoque de género, enfoque de interseccional? Es que pareciera que el enfoque de género sería parte del enfoque de interseccionalidad, ya que el primero revisa las asimetrías de cada persona tiene y otro de manera más genérica y completa. Este tema también lo vamos a ver mañana porque el enfoque interseccional puede contener el enfoque de género, el enfoque diferencial, el enfoque intercultural. El caso que les contaba Inés Ortega Fernández versus México, en este caso, pues hay varios criterios, pero mañana lo vamos a ver y mañana lo vamos a ver desde casos de la Corte Constitucional. Por favor, les voy a pedir que me pongan tolerancia porque ya no puedo seguir haciendo. Yo les estoy leyendo las preguntas para llevar nuestra vida. Manuel nos dice, ¿cómo prosigue el juez ante la colisión de derechos entre dos grupos de, donde estamos, de atención prioritaria, que bajo las pautas constitucionalizadas de interpretación debe preservar una igualdad sustantiva o material? En su criterio, ¿no considera que cuando se trate de aplicación preferente de una norma convencional sobre la nuestra, sea el Tribunal Constitucional ente que resuelva por la delicadeza del caso? Tomemos en cuenta que el juez boliviano se encuentra totalmente desprotegido materialmente hablando, pues ante este tipo de resoluciones muchas se ordenó la aprehensión del juzgador y por supuesta flagrancia en prevaricato, pues no existe en nuestro sistema jurídico la acción concreta de inconvencionalidad para realizar la consulta correspondiente al Tribunal Constitucional, sino únicamente la acción concreta de inconstitucionalidad para leyes. ¡Qué buena pregunta, querido Manuel! Y sí que me voy a reservar todo este tema. Mañana vamos a ver el control de convencionalidad porque tenemos que seguir con las pautas constitucionalizadas y voy a empezar analizando las pautas a la luz de su cuestionamiento, que es sumamente importante. Bueno, creo que ya tenemos ya no tenemos más preguntas. Estas tres últimas preguntas, por favor, les voy a pedir que las dejemos para mañana porque mañana ya son las 9 y ya no me puedo pasar más del tiempo en la Escuela de Jueces por la plataforma. Me han recomendado que no me exceda en el tiempo. Yo solamente quiero agradecerles. Gracias por su participación. Estas son clases muy dinámicas porque nos ayudan a pensar desde otros vértices y también a incorporar los problemas que tienen los jueces. El doctor Manuel, de hecho, ha tocado un punto neurálgico que mañana lo vamos a ver y que es importante reflexionar desde la academia. Con todo eso, pues que tengan un hermoso día. Muchas gracias por toda la apertura, por toda la paciencia en estas clases. Y con eso, bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Roberto, que ya lo veo ahí listo para ir a trabajar. Nos alegramos que esté mucho mejor. Y con esto, por favor, le vamos a pedir al doctor Roberto que nos dé instrucciones para las clases de mañana. Mañana sí vamos a tener mucho más tiempo para debatir y reflexionar. Doctor.
Muchas gracias, doctora. Muy buenos días nuevamente. Estimada doctora, muchas gracias por la clase, muy excelente. El día de mañana, como es sábado, tenemos que pasar clase de 8 de la mañana y siguiente. Entonces, para hacerles acuerdo a los compañeros maestrantes de que mañana a partir de las 8 es doctora. Perfecto, excelente. Entonces, a todas y todos, que tengan una hermosa jornada y nos vemos mañana a las 8 de la mañana por el mismo canal. Muchas gracias, a la misma hora. A la misma, bueno, no te haga la vista. Una hora más después. Exacto. Ya, gracias, doctora. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.